Mamá, no puedo expresar lo que siento por ti hablando, pero sí bailando. ¡Monsefú! El 11 de mayo, hace Monsefú celebró el amor más puro y sincero, el amor de mamá. Eran las 5 y media de la tarde y los nervios ya recorrían el cuerpo de todos los bailarines que por semanas habían tenido la ilusión de ofrecer un gran homenaje por el Día de la Madre. Y mientras toda esta tensión se vivía en los camerinos del Centro Cultural Ochocalo, en los jardines del lugar, el público se encontraba expectante de lo que iba a vivir en los siguientes minutos. Hasta que llegó el momento y el profesor Julio Barco, director de ACE Monsefú, ofreció sus palabras de agradecimiento a modo de bienvenida. Y en un día tan importante para todos nosotros, los hijos, homenajear a nuestras madres lambayecanas. Los talentosos artistas subían al escenario para esperar a los invitados a modo de retablo. Poco después, nuestras queridas mamitas y sus familias empezaron a ingresar a los interiores del Centro Cultural. En este evento, la Asociación Monsefú demostró a través del baile lo potente y viva que está la cultura lambayecana, representando a la mujer panadera, pescadora y chichera, madres que por años han sido la fortaleza de las familias norteñas. El público asistente se mostró muy agasajado al brindar sonrisas y aplausos mientras se realizaban las puestas en escena. Me ha hecho sentir muy feliz y muy identificada también con la música, con el arte que nos es propio a los norteños, a los lambayecanos. Me he sentido muy halagada, yo soy mamá y me ha hecho reír los pregones que tratan sobre la mujer, sobre la madre, de una manera muy pícara y muy también muy afín con las costumbres que tenemos en nuestra tierra. Para esta noche especial, ACE Monsefú preparó una coreografía que expresó la faena de los caballeros lambayecanos y a su vez la típica reunión entre compadres después de sus jornadas laborales en el campo. Asimismo, se mostró en el concierto un número artístico que retrataba a las mujeres hermosas de nuestro circuito mochica. La puesta en escena representó la sensualidad y enamoramiento que ellas lograban al bailar con el tradicional chal de nuestra región. Finalmente, los artistas en el escenario nos demostraron su talento en una coreografía de tondero que integraba historia, cultura y tradición. Muy bonito a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Ver el talento de todos los chicos, las felicitaciones que nos dan, muchísimas gracias, todo muy hermoso. De este modo y muy a su manera, ACE Monsefú le rindió homenaje a las madres lambayecanas por todo el amor y la comprensión que nos otorgan en su día a día, recordándoles lo fuertes y bellas que siempre han sido. Muy contento de poder culminar un proyecto más, familiar y sobre todo acompañado de varios artistas que ya venimos trabajando buenos años. Ver y escuchar los aplausos del público, estoy muy contento diciendo que lo que estamos haciendo está muy bien y vamos por el mejor camino. Muy agradecido con toda la gente que ha trabajado en este proyecto y esperemos seguir haciendo más locuras a nivel cultural con nuestra identidad regional, que es lo que deseamos, y sigamos creciendo en este camino, que es muy bonito, muy hermoso para todos los artistas. Debajo de esas dos cejas, debajo de esas dos cejas, qué bonitos ojos tienes, Malaguera.